Muy buenos días, reciban ustedes una cordial bienvenida a la conferencia. Soy Bielsa y te invito a que nos acompañes a vivir dos días de enseñanza sobre aprendizaje de máquina y la aplicación de la inteligencia artificial, AMALIA, es decir, Amalia. AmaliaConf nace como una iniciativa para fomentar el aprendizaje y la concientización sobre los aportes de la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina en el desarrollo de nuevas soluciones a problemas existentes y su valor para las empresas y las personas en general. La conferencia es organizada por la Facultad de Ingeniería y Sistemas Computacionales de la Universidad de Panamá y la Fundación Comunidad Hoyo. Un agradecimiento muy especial al equipo organizador y a las comunidades de apoyo, la comunidad Eurus, la comunidad tecnológica de la Universidad de Panamá y JUSEC, Mujeres en Ciberseguridad. Bienvenidos a la charla Servicios Cognitivos Aplicados al Día a Día. En esta charla, Stephanie Black y mi persona, Omar Gudillo, embajadores de la comunidad Doyo, estaremos acompañándolos durante la presentación. Agradecemos a nuestros patrocinadores Platinos, Oros y de colaboración por su apoyo. Gracias a ustedes, Amalia es una realidad. Los invitamos a compartir nuestras redes sociales AmaliaConf, @AmaliaConf y @ComunidadDoyo. Doy la bienvenida a nuestra expositora Ivonne Chávez Ríos, arquitecto de soluciones con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de software, datos y nubes, capacidad para resolver problemas técnicos dentro del equipo de trabajo e implementar nuevas e innovadoras tecnologías en cada proyecto, ganador de varios hackathons, conferencista internacional reconocida en tecnología. Ivonne, bienvenida. El escenario es tuyo. Buenos días, muchísimas gracias. Muy feliz de poder estar acá compartiendo con ustedes. Tal como mencionaba mi compañero, soy Juan Chávez y hoy vamos a estar hablando sobre servicios cognitivos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? ¿Me confirma? Ya se está viendo mi pantalla, claro. Ok. Pues hoy vamos a ver y vamos a quitar ciertos mitos sobre los servicios cognitivos. Tal como mencionaba en la parte introductoria, pues realmente AmaliaConf nos está dando la oportunidad de poder saber de que todos estos servicios están completamente accesibles y pues los podemos utilizar e inclusive los utilizamos en el día a día sin darnos cuenta, sin estar tan conscientes de lo que estamos realmente utilizando. Ok, por acá les dejo mi contacto en Twitter, LinkedIn y pues el de mi blog. Tal como estaban comentando, pues sí, ya tengo un ratito de estar en el mundo de la tecnología, más que todo específicamente en la parte de arquitectura de soluciones y pues en el mundo de inteligencia artificial ya tengo casi unos 5 años de estar con todo el mundo de servicios cognitivos, de cómo poder mejorar la calidad de vida, porque al final, pues cada vez que utilizamos un servicio cognitivo, y lo vamos a ver conforme pase la charla, o estamos mejorando o estamos haciéndonos la vida un poco más fácil. Acá siempre les doy una recomendación, un tip de vida. Siempre manténganse actualizados en el mundo de la tecnología y más en una área como lo es la inteligencia artificial, pues todo cambia día con día. Entonces es vital mantenerse en entrenamientos, estar asistiendo a charlas, a eventos para mantenerse actualizado. Entonces, cuando ya estamos en un mundo laboral y eso lo contrarrestamos teniendo ya la certificación, pues eso te da muchísimo más valor como profesional. Y pues más confianza para con los clientes. Por acá algunas de las certificaciones que he tenido a través de estos años. Ok, ya entremos en materia. Servicios cognitivos, ok, ¿con qué se come eso? ¿Qué es eso? Me parece que es algo como el cerebro, pero se vende, o sea, que es un servicio cognitivo.
Son de esas preguntas que nos pueden saltar cuando empezamos a entrar en este mundo ya propiamente de la inteligencia artificial. Ok, un servicio cognitivo es un servicio que nos ayuda a dar una inteligencia, ¿ok? Es poder a través de un software que va a tener diferentes algoritmos e inteligencia artificial, simular una inteligencia humana. Es decir, yo cuando estoy, no sé, por ejemplo, acá conversando con ustedes, pues yo estoy viendo la presentación, ¿verdad? Al igual que ustedes. Y pues estoy interpretando, estoy viendo las letras, estoy viendo que acá, por ejemplo, tengo un párrafo, estoy viendo ciertas imágenes y estoy viendo pues el video de mi carita abajito, ¿ok? Entonces, yo estoy viendo todo esto. Un servicio cognitivo, ¿qué es lo que vendría a ser? ¿Ok? Vendría a simular justamente lo que yo estoy viendo, lo empezaría a interpretar. Entonces, por ejemplo, empieza a decir, ok, acá dice, ¿qué son los servicios cognitivos? Ya empiezan a decir, ok, tiene signos de pregunta, tiene una connotación de pregunta, ok, es, el contexto me dice que es una pregunta. De la misma forma que nosotros lo hacemos inconscientemente, pues ahora hay diferentes softwares, diferentes APIs que nos ayudan a hacer de que nuestro software piense, por decirlo de alguna forma. De igual manera, cuando tenemos diferentes dibujos, entonces acá yo veo una oreja, veo una boca, ok, cuando yo la veo, ya yo por todo lo que uno ha venido aprendiendo a través de los años, y muy probablemente los papás, las abuelitas, las mamás, nos empezaban a decir, ok, está la orejita, está la nariz y todo esto, pues la máquina como tal lo que hace es empezar a comparar diferentes imágenes, empezar a crear redes de conocimiento para poder saber qué es. Entonces, básicamente estos servicios cognitivos van a tratar de darle la inteligencia que nosotros, como seres humanos, ya hacemos por defecto. Y lo hacemos tan naturalmente que realmente no... O sea, si uno se empieza a analizar todo lo que hace, uno dice, mira, pues, con razón hay veces que uno termina súper cansado el día, porque no solamente es estar leyendo, no solamente es estar hablando o estar haciendo un software como tal, sino es todo lo que viene por detrás, digamos, como el back-end de todo lo que nosotros realizamos. Propiamente en Azure es la nube de Microsoft, pues con todo este tema de inteligencia artificial, pues no se quedó atrás. Y hace, pues, vamos a hacer cálculos rápidos, pues creo que hace como unos cinco años más o menos, pues ya empezó a liberar ciertas APIs que hacen justamente lo que les venía explicando. Entonces, estas son APIs que me van a permitir crear software que va a estar interpretando algoritmos de cómo veo, de cómo escucho, cómo leo, entender y lo más importante, interpretar de una forma natural. Entonces, que por ejemplo, no tenga que yo escribir, voy a preguntar lo siguiente, ¿qué es una casa? ¿Ok? Sino con solamente poner, ¿y una casa qué es? ¿Verdad? Que pues, es más coloquial acá en Latinoamérica, ¿y eso qué es? Pues que puede inferir de que si venimos hablando de pues, casas, vecindarios y demás, pues que cuando le digo, ¿y eso qué es? Está haciendo referencia al contexto anterior. O sea, que no tenga que ser tan estricto, ¿ok? Adicionalmente, pues a la hora de programación de código como tal, pues es bastante simple, puesto que no tenemos que aprender un lenguaje de programación nuevo. Ahorita, ¿verdad? Pues en estos días, yo creo que prácticamente todos nosotros los desarrolladores hemos trabajado con un API. Entonces, no tenemos que ir a reinventar la rueda, sino solamente ir a entender cuáles son los métodos, ¿verdad?, que expone el API, qué es lo que voy a consumir, qué me va a devolver, para, pues, interactuar con el API como tal. A la hora que, pues, es tan neutral, no tengo que hacerlo en un lenguaje en específico, sino, pues, qué sé yo, o sea, si yo sé C#, lo hago en C#, si yo sé Java, lo hago en Java, si quiero hacerlo en JavaScript, lo hago en JavaScript,
pues también los puedo utilizar en diferentes aplicaciones móviles, web, pues básicamente lo puedo utilizar en cualquier software en el cual yo pueda consumir un API. Adicionalmente, el objetivo es, pues, observar una mejora en la interacción y en la calidad de vida de los que lo van a utilizar. Entonces, ¿cómo, pues? Estos API nos van a ayudar a detectar emociones, a detectar sentimientos, nos van a ayudar a poder hacer un reconocimiento visual, inclusive de voz, poder entender el lenguaje. Pues hay veces que nosotros acá dentro de Latinoamérica en específico, pues una palabra significa diferente, pues desde México hasta Chile. Entonces, pues el poder comprender el lenguaje según la localización específica, poder entender pues, los conocimientos. Todo esto es un conjunto de beneficios que nos dan los Azure Cognitive Services. Y finalmente, pues que sean tan fáciles de configurar, pues es genial. O sea, ya cuando ustedes los empiecen a travesear, como les menciono, va a ser bastante simple. Al finalizar de la charla les voy a dar pues un par de links donde pueden todavía interactuar ustedes mismos con estos servicios para que vean realmente lo simple que es poder trabajar con ellos. Ok, diferentes casos de uso que tenemos en el día a día y pues tal vez no nos damos cuenta. Ok, por ejemplo, en las cámaras de videovigilancia. Pues normalmente estaba pues todo un grupo de seguridad, vigilando las cámaras, viendo que, pues, que todo estuviera dentro de los márgenes normales, que nada se estuviera pasando de los parámetros. Ahora, pues, estas cámaras de vigilancia pueden estar detectando actividades sospechosas, pueden estar viendo la satisfacción de los clientes a la hora de ingresar o salir de un local. Van a poder, bueno, ahora que pues con toda la coyuntura actual, van a poder saber si realmente se está manejando el distanciamiento necesario, requerido por los diferentes gobiernos, si se está utilizando la mascarilla, si se está cubriendo bien la nariz y la boca. Son esos pequeños detalles que ayudan mucho a facilitar, pues, este tipo de controles que son necesarios. Adicionalmente, pues, ¿quién no ha estado en una reunión con 20, 30 personas y al finalizar nada más dice alguien, ok, vos sos el que va a hacer la minuta? Y es como, ok. Y, pues, a mi jefe le gusta bastante detallado y le gusta que literalmente diga, María dijo esto, José dijo esto, Fernanda dijo esto, ok. Pues, ahora, con los diferentes servicios cognitivos, pues, realmente esta transcripción se puede hacer sola y puede identificar cuál persona fue la que habló exactamente y puede hacer la transcripción literal. Lo cual, pues, es muchísimo más fácil porque si nada más levantase el transcript, la transcripción, y pues revisas puntualmente si todo está correcto. En la parte de moderación de páginas web, pues, que no haya contenido, pues, inadecuado según mi sitio. También la supervisión de contenido para uso infantil, pues normalmente todos los dispositivos traen ya pues su modo para niños, pero nunca falta, ¿verdad? Pues algún malintencionado que intenta traspasar estos planes de niños. Entonces, pues hay softwares que a través de servicios cognitivos están monitoreando constantemente las acciones, lo que están diciendo y las intenciones que están detrás. Entonces, de esta forma, no tiene que decir literalmente, mira, escapátele a tu papá, escondele tal cosa a tu mamá, pero según lo que están tratando de decir y demás, puede interpretar escenarios en el cual el niño esté en riesgo. Pues la clásica, el ingreso a los sitios web, la confirmación de transacciones bancarias, o sea, todo esto de no tener que estar manejando tantas contraseñas, pues que tu cara sea un factor más de autenticación. Pues a todos los que estamos en el mundo laboral, yo creo que es generalizado, no puede ser que sea solo yo. Crear los reportes para viáticos es una pesadilla. Pero utilizando servicios cognitivos, yo le puedo estar tomando fotografías a los diferentes recibos, a las facturas. Y pues de esta forma, en automático,
ya me los va montando en un Excel, yo nada más cargo las imágenes y en un Excel me está poniendo el local, la fecha, la hora, el monto total. Entonces, esto nos facilita mucho. Y acá también tenemos otros usos como pues lo que son la parte de automatización de procesos, la inclusión de bots para que nos ayuden a hacer procesos rutinarios en la oficina, solicitud de vacaciones, estar haciendo preguntas frecuentes, la traducción de lenguajes en tiempo real. Y pues finalmente, y no menos importante, pues que los bots, ¿verdad? Que son empoderados por todos estos servicios cognitivos, pues no solamente son esos chatbots normales que estamos acostumbrados ya a utilizar, sino que también te pueden llamar. Entonces, hay diferentes aplicaciones de notificaciones y demás, pues que los bots te llaman y te dicen, mira, Ivonne, te recuerdo que el préstamo de tu casa vence el 15 de este mes. Si no puedes pagar, comunícate a este número o si quieres ver las otras opciones, decime y lo vemos. Y no es el típico menú de uno para ver un operador, dos para enviar mayor información, tres, no, sino es completamente conversacional. Entonces no sentís realmente como que estuvieses hablando con algo que no es una persona. Ok, dentro de las características propias de los Azure Cognitive Services tenemos pues que son bastante fáciles de integrar como por medio de las APIs, son flexibles a la hora que lo puedo hacer en diferentes lenguajes y son altamente testeados, o sea, tienen bastantes pruebas de calidad y adicionalmente son creados por expertos de Microsoft y tienen bastante documentación pública de calidad, o sea, dentro de GitHub, dentro de Learn, en los diferentes sitios de Microsoft pueden encontrar bastante documentación completamente certificada. Ya entrando propiamente a los Azure Cognitive Services, básicamente hay cinco pilares que son muy importantes. Tenemos lo que es el vision, el speech, language, decision y search. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. ¿Ok? Pues acá en Vision tenemos todo lo que vendría a ser nuestros ojos. Entonces, ¿qué puede ser? Detectar objetos, detectar que una letra es una letra, que una figura es una figura. Pues nos ayuda cuando andamos por la calle y reconocemos a un amigo. Entonces, estamos haciendo un tema de detección facial. Que si estamos caminando por la calle y vemos un cantante famoso o vemos al presidente del país, pues entonces estamos reconociendo celebridades o personajes que ya están registrados en la web, pero pues nosotros también los registramos en nuestro cerebro. También pues reconocimiento de cómo escribimos a mano alzada y pues la parte de entender bien lo que viene en un video. Ejemplos más puntuales tenemos por acá de los recursos que vienen asociados a Azure. Entonces, acá nosotros tenemos lo que es el Computer Vision, que esto es básicamente lo que hace nuestro cerebro en automático, estar procesando imágenes y decir, ok, en esta imagen, bueno, estoy acá en la oficina, entonces en esta imagen estoy viendo un headset, estoy viendo una laptop, estoy viendo un monitor, un mouse, ¿ok? Entonces, si esto yo le tomara una foto o estuviera en un vídeo, estaría tirándome JSONs, donde me estaría diciendo, ok, si hay un headset, este headset es negro, está el mouse, es negro también, monitores de tantas dimensiones, estaría haciéndolo en tiempo real. Luego, el Custom Vision Service es muy similar al Computer Vision. La diferencia es que en este yo le doy un set de imágenes para que se entrene. En el anterior se entrena con todo el aprendizaje que tiene el Cognitive Service como tal. Entonces, el Custom Vision Services aprovecha lo que ya sabe y pues puedo personalizar aún más para tener resultados más refinados. Face es el más usado por excelencia. Básicamente con algoritmos bastante avanzados, lo que empieza a hacer a crear patrones. Entonces, por ejemplo,
empieza a tomar, ok, ¿cuál es mi distancia entre la nariz y la oreja? ¿Cuál es mi distancia entre el punto de la ceja y esta otra, entre estos dos, entre mi barbilla y esta ceja? Y empieza a tirar diferentes líneas para poder identificarme, ya sea si yo estoy de lado, si estoy de frente, si estoy acá, si me estoy tomando una selfie, o sea, que pueda poder identificarme completamente la cara como tal. Luego tenemos el Form Recognizer. Este va a identificar las facturas, por ejemplo, va a estar identificando diferentes documentos y archivos. Y el Video Indexer, pues, lo que empieza a hacer es poder extraer la información, pero ya no en una foto fija, sino en diferentes videos. Por acá tengo un ejemplo. Perdón. Pues acá estoy yo. Estoy yo con mi gato pequeñito. Y pues, como podemos observar, en esta área tenemos pues diferentes tags de, ok, es una persona, hay un gato, ok, estás dentro de una casa, estás sentada. Ok, nótese que acá no se ven mis pies, pero por las posiciones que tengo yo, pues infiere que estoy sentada y hace un texto, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando pasa, pues, no sé, pasaba alguien por la sala y me veía, va a decir, ah, mira, es, como ya me conocí, ah, sí, vos sos teniendo gato. Pero como no me conocen, ok, es una mujer sosteniendo un gato. Después vienen acá diferentes etiquetas ya más específicas, diciendo, ok, es un gato doméstico, no es un gato doméstico, se ve que es salvaje, ¿no? Y pues diferentes detalles. Por acá, pues básicamente lo que es una foto, como pueden ver, está es una selfie, o sea, no estoy viendo directamente a la cámara. En esta fotografía, la idea es poder reconocer si hay una cara o no, porque lo va haciendo, digamos, que por capas. Entonces, lo primero que necesita saber es si hay caras. Entonces, por ejemplo, acá va a poder venir y decir, ah, ok, sí, hay una cara. Y en este caso está pintando un cuadrito, un rectángulo, en estas coordenadas que están acá. Adicionalmente puede sacar diferentes atributos adicionales. Inclusive te puede decir si andas maquillaje o no. En lo personal, por lo general, con costos a veces uso labial, entonces pues no viene mayor característica. Este es otro, otro servicio en la parte de Face, pues lo que hace es básicamente comparar dos caras. Pues una estoy un poco más joven que en la otra, una estoy volteada, en otra estoy viendo directamente a la cámara, pero de igual forma puede decirme, ok, no, estas dos caras pertenecen a la misma persona. De igual forma, tengo otra, que es mi hermana y yo, en la vida real, nos confunden, en la vida real, pues inclusive puede hacerse pasar por mí. A veces que, mami, hay veces que inclusive la voz no la distingue, pero el servicio cognitivo como tal dice, no, mira, son personas completamente diferentes. Entonces son detalles que a una persona se le pueden ir. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a hacer, por ejemplo, un trámite bancario o algo similar, pues la cédula que lleva, ¿verdad?, la identificación, por lo general ahí uno sale, pues, borroso. Es el peor día cuando uno va a tomarse esa foto, sale súper desarreglado o súper arreglado y no es lo normal. Entonces siempre te da como ese margen de error que a una computadora o un servicio cognitivo es menos probable que se le vaya a pasar por alto. Por acá, lo que va a hacer es reconocer emociones. Acá ya, como ya estamos entrando en temas ya navideños, ¿verdad? Entonces me di la libertad de poner ya fotografías más navideñas. Acá podemos ver, ok, mira, sí, detecto tres caras.
las detecto, por ejemplo, esta es la cara 1, entonces yo la detecto en estas coordenadas y puedo ver de que entre las emociones no se ve esta cara 1 molesta, más bien se ve completamente feliz. O sea, no hay duda, es un 1 completo. Por acá tengo el otro servicio cognitivo, que era el que les mencionaba, que es de facturas. Como pueden ver, este es un ejemplo, creo que sí se ve bastante bien. Entonces acá, inclusive está arrugado, o sea, algo que uno normalmente hace, y más cuando anda en un viaje de negocios o algo similar, es, pues a uno a veces que se le olvida y le hace, voy a botar esta factura, ay, no la puedo botar. Ok, ya la arrugué, ya tomarle la foto. Pues realmente este servicio cognitivo de igual forma va a venir a darnos las diferentes características. Nos da lo más importante, que es si este propino o no y cuánto fue, en dónde fue, la fecha, la hora y la moto total. Okay, por acá tenemos el segundo pilar de los Azure Cognitive Services. Básicamente, es sobre toda la parte conversacional. Ok, entonces este nos va a ayudar a hacer transcripciones de voz a texto, poder hacer lo que llamamos síntesis de voz, que es básicamente pasar de texto a voz, hacer traducciones de voz en tiempo real, poder identificar al orador, pues acá venimos ya con la parte de las minutas, poder ir personalizando la voz para que no hable como robotizado, sino que hable más natural, o bien si tenemos una voz corporativa, hay ciertas empresas que la tienen, pues poderlo utilizar todo esto para que sea aún más natural la interacción con nuestros clientes. Dentro de los servicios como tal, o sea, los diferentes APIs que tenemos, uno se llama Speech to Text, que como su nombre lo dice, transcribe de audio a texto. El otro es text-to-speech, que convierte el texto en audio. O sea, estos son dos servicios cognitivos que trabajan mucho en conjunto. Hay veces que tenemos un bot, que si bien por lo general es un chatbot, también siempre es bueno poner la opción de que pues, pueda conversar. ¿Por qué? Porque hay personas que lamentablemente ahorita pues no saben leer y escribir, entonces es más fácil mandar un audio, ¿verdad? Cuando estamos cerrando las brechas digitales, pues es mejor mandar un audio. Y pues yo el señor viene y pone y dice, mira, me gustaría saber cómo hago yo para crear una cuenta en el banco. Entonces va, ok, lo pasa texto, va y consulta y luego le devuelve. Aunque es un texto lo que está en la base de datos como tal, ¿verdad? Pues te lo convierte a audio para que pues sea una aplicación pues, lo más inclusiva posible. De igual forma, esto nos ayuda todavía a cerrar más brechas con pues, personas que tienen una visión disminuida y pues nos ayuda a hacer aplicaciones más inclusivas, ¿verdad? Que lo pueda utilizar pues, casi que cualquier persona. Luego está la parte del speaker recognition. Este servicio aún está en preview. Todos los anteriores ya están liberados completamente. Este está en preview, que lo que nos va a ayudar es justamente a poder identificar, ok, acá está hablando Ivonne, pero si en algún momento entra alguno de los compañeros organizadores, va a decir, ok, mira, sí, okay, este ya no es Ivonne, vamos a ver quién es, y ya le pone el nombre correspondiente. Y, pues, de la mano viene el Speech Translation, que este nos viene a ayudar en las conferencias, digamos, pues ahora cada vez estamos en un mundo todavía más globalizado, más digital, y pues con todos esos tiempos, pues estamos mezclando todavía más culturas e idiomas. Y pues está bien, pues que no sé, que sepamos inglés, francés, portugués, pero cuando ya empezamos a meter otros que estén todavía más alejados de nuestro territorio, pues ya se vuelve más difícil que conozcamos. Pero este servicio cognitivo nos va a ayudar a poder estar haciendo traducciones en tiempo real, entonces poder estar perfectamente en una charla, en una mesa, hablando con personas que están hablando en alemán, en árabe, en chino, yo estaba hablando en español, y no necesitamos saber los cuatro lenguajes, las cuatro personas, sino que va a estar haciéndome la traducción, pues, en tiempo real.
Ok. El tercer pilar es el del lenguaje. El lenguaje es uno de los más complicados porque todos tenemos diferentes formas de cómo conversar, todos tenemos nuestros tropicalismos, todos hablamos diferente e incluso inventamos hasta palabras. Entonces, es uno de los servicios cognitivos pues, que lleva más dificultad. ¿Quién nos ayuda? Pues nos ayuda a detectar idiomas, a poder analizar el sentimiento cuando yo tengo un texto. Ok, lo estoy escribiendo enojado, lo estoy escribiendo pues relajada, estoy feliz o no. Esto nos ayuda bastante, por ejemplo, en los centros de llamada a poder determinar, ¿verdad? O sea, si alguien está enojado, si alguien está satisfecho con la resolución. También, pues, los típicos bots de preguntas y respuestas, en donde, no sé, la empresa viene y tiene un Excel típico o un PDF en un SharePoint, donde tienen diferentes preguntas y respuestas de, ok, para sacar vacaciones tenés que hacerlo una semana antes, para pasar los viáticos tienen que ser en tales y tales fechas. Y pues cada vez, todos los meses, las mismas personas van y le preguntan al encargado de viáticos, al encargado de vacaciones, todos los meses. Entonces, a la hora de, pues, utilizar este documento que ya tiene la organización para hacer preguntas y respuestas, pues, excelente. Así ya podemos minimizar el error, ¿verdad? Porque todos van a ir exactamente a la misma fuente. Y pues también van a poder estas personas, pues, dedicarse a labores, pues, que tengan mayor dificultad o sean más importantes para el negocio. Okay. Dentro de los servicios que tenemos en el pilar de Language está, pues, la lectura inmersiva. Entonces, por ejemplo, sin estar leyendo, poder darle por medio de audio o imágenes el contexto, o sea, poder que se comprenda el texto y poder mostrarlo de diferente forma. Luego tenemos a Luis. Luis es un lenguaje de entendimiento que tiene una interfase para poder interactuar, que la idea es que podamos interactuar lo más natural posible, o sea, en nuestras propias palabras. Por lo general, nosotros no decimos, yo voy a comer una pera. Uno dice, voy a comer una pera, o dame una pera, y pues uno ya entiende pues, que es para comer. Entonces, lo que ayuda es a interpretar las intenciones, poder darle un contexto. Luego tenemos lo... Perdón, disculpa, quedan 10 minutos. Ah, ok, perfecto, perfecto. Por acá tenemos, el Q&A Maker, que es para poder hacer como un bot. Y pues el Text Analytics y el Translator, por lo general, trabajan de la mano para poder estar dando este contexto y este análisis propiamente. Ok, pues acá podemos ver básicamente lo que es Luis, ¿verdad? Como les mencionaba, pues básicamente es una interfase que va a tener diferentes algoritmos de regresión lineal para poder estar entendiendo un poco más sobre qué es lo que está diciendo la persona. Pues acá, grandes rasgos, tenemos cómo funciona, ¿verdad? Tiene una entrada, va a procesarlo y finalmente nos va a dar un JSON. Es un llamado a un API. Luis tiene diferentes conceptos importantes. Entre ellos está la parte de intenciones, que son los verbos, las entidades, que son los sustantivos, y los utterance, que vienen a ser de aquellas variables que les va a dar un usuario como tal. Acá tenemos un ejemplo. Okay, por aquí lo que puse fue, ok, enciéndame las luces. Entonces, como pueden ver, pues la lucecita está ahí encendida en amarillo. Luego le dije, ok,
enciéndamela, la que está en el piso, pero póngamele lucecita verde, porfa. Se me la puso. Y luego dije, la verdad, apáguemelas todas. Y pues ya me las apagó. Entonces, de esta forma podemos ver, ¿verdad? Primero en el JSON, lo que está recibiendo y lo que está devolviendo. Y segundo, que no solamente es en algo, pues, como estructurado, sino que también puede ser interactuando con diferentes dispositivos de IoT. Para el cuarto pilar, tenemos lo que es la parte de decisión. Acá nos va a ayudar a hacer la moderación de contenido, a poder saber si algo está, pues, pasado de tono. Adicionalmente, hay un software que nos va a ayudar a detectar problemas anticipadamente, a poder analizar la causa raíz. Y, pues, estos servicios cognitivos de decisión no necesitan datos entrenados ni etiquetados como tal para hacer el análisis, sino lo harían como lo haría una persona. Dentro de esta suite tenemos lo que es el Anomaly Detector, que este me va a identificar problemas potenciales. Tenemos el Metric Advisor, que este está en preview, que me va a empezar a monitorear métricas y me va a prever algún incidente y me va a ayudar a diagnosticar el porqué. El Content Moderator, que ya lo hemos venido conversando, y el Personalizer, que básicamente es para poder ayudar en el tiempo real para poder darle una mejor experiencia a los diferentes usuarios. El quinto pilar es el de Search. Este va a abarcar toda la parte de búsqueda, toda la parte de sugerencias, de publicidad y demás. Entonces, acá vamos a ver los servicios que tiene asociado. O sea, por ejemplo, el Bing News Search, el Bing Video Search, el Bing Web Search, el Bing Autosuggest, el Bing Customer Search. Básicamente, estos cinco servicios lo que me van a venir a hacer es, ok, si yo pongo un tema, me va a poder devolver videos que estén relacionados a ese contexto, si hay alguna noticia de igual forma. Si yo voy escribiendo, me gustaría saber cómo van las elecciones. Entonces, ahí me va a decir, ok, las elecciones están en Estados Unidos. Entonces, me va a dar como una sugerencia de, ok, ¿quieres ver las de Estados Unidos? O si hay otros países que también estén en elecciones, pues también las va a tener por ahí como sugerencia. Y, pues, también están estas otras. Como podemos ver, todos los servicios de Search están vinculados a Bing. Entonces, acá tenemos el Entity Search, el Image Search, el Visual Search, el Local Business Search y el Spell Check. Acá quiero hacer doble clic en el Business Search. Este está en Preview. Este es muy similar, digamos, a lo que haríamos nosotros. De, ok, llego yo al centro de Panamá y digo, uy, quiero ir a comer comida peruana. Pero, y pues los locales no saben dónde están. Ok, voy a utilizar esta aplicación que por detrás está usando el Bing Local Business Search y pues me van a devolver cuáles establecimientos cerca de donde yo estoy, pues venden este tipo de comida, por ejemplo. Y uno de los más utilizados por acá es el Bing Spell Check, pues que este va a permitir las correcciones de gramática y ortografía en un contexto en específico. Entonces, por acá, como pueden ver, acá yo escribí mal. He will be there in 5 minutes. Pues, él me va a decir, ok, there no existe, es there. Entonces, me dice, ok, debería ser he will be there in 5 minutes. Entonces, acá me va a corregir. Y esto me puede ayudar en diferentes factores en el día a día. Acá, pues, también puse el JSON de cómo va detectando los diferentes errores. Y pues básicamente estos son los cinco pilares que están asociados a los servicios cognitivos. Como les prometí al inicio, pues les voy a dar ciertos tips donde pueden estudiar un poco más sobre los servicios cognitivos. Dentro de Microsoft tenemos dos certificaciones, dos paths de estudio, dos caminos para poder estudiar. El primero es el de Fundamentals. Este se llama Microsoft Azure AI Fundamentals.
es el AI-900 y pues nos va a dar aquellos, literalmente esas bases que necesitamos para empezar en este mundo. Vamos a ver fundamentos de Machine Learning, pues Computer Vision, Conversational, que son como los más, más básicos y simples. Por acá me di la tarea de poner un link corto para que lo puedan anotar. Dos minutos. Favor, verifica el audio. No te escuchamos en este momento. ¿Me escuchas? Sí. Ok. No, acá lo que les mencionaba es, pues, que este está más orientado hacia las soluciones propiamente, es un poco más avanzada, y acá también les dejo el link. Pues, acá, muchísimas gracias por haber estado conmigo estos minutos. Espero que hayan podido aprender un poco más sobre los servicios cognitivos, sobre cómo pueden trabajar con ellos, cómo realmente los estamos utilizando en el día a día y pues cómo podemos todavía mejorar la experiencia de los usuarios, cómo podemos mejorar el software que ya tenemos y cómo lo podemos incluir en proyectos a futuro. Muchísimas gracias. Excelente, excelente presentación. Muchísimas gracias, Ivonne, por esta presentación y por compartir con nosotros todo tu conocimiento. Bueno, tenemos un set de preguntas para realizar. La primera de ellas es el servicio cognitivo, ¿cómo lo puedo implementar en un sitio web? Ok. Básicamente, estos servicios cognitivos son APIs. Entonces, pues esto nos va a dar un URL donde yo voy a estar interactuando con ellos. Entonces, por ejemplo, es un llamado más a un API. Voy a pasar, por ejemplo, si es una imagen, voy a pasar el URL de esta imagen y pues finalmente nos va a devolver el resultado de pues, si es una mujer, es un perro, es un gato, es la misma persona. Es interactuar literalmente con APIs. Excelente. Ok, otra de las preguntas nos dicen, ¿el spell check puede ser implementado dentro de un sitio que tenga un motor de búsqueda interno? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Se puede tener interrelaciones, porque como mencionaba, a la hora que es un API, pues básicamente lo que hacemos es hacer un llamado adicional. De hecho, que por acá, ¿están viendo en mi pantalla? Sí, claro. Ok, entonces por acá les estoy mostrando cómo se ve en la parte del código, ¿verdad? Pongo suscripciones, pongo los diferentes endpoints y básicamente lo que hago es hacer el llamado al API por acá. Estoy haciendo el llamado al API, le paso un URL y pues me va a dar una respuesta como tal, como esta que está por acá. Me va a dar una respuesta como esta. Excelente. Excelente. Bueno, una pregunta más para cerrar. Y nos dice, ¿de qué manera puede impactar la calidad de los datos utilizados para entrenar el modelo y cómo podemos reducir este impacto? Ok. Bueno, vamos a ver. Los servicios cognitivos como tal ya tienen un background. Digamos que ya es un chiquito que tiene como unos 5 años. Entonces, ya vas a ver lo básico. Si bien viene y, por ejemplo, veo mi laptop y va a decir, ok, es una computadora. Pero si yo quiero saber, ok, si tiene una tecla mala o no, pues ahí es donde yo empiezo ya a ponerle diferentes imágenes de, ok,
esta es una laptop que le falta la P, esta es una laptop que le falta la O, esta la tiene mala porque la tiene un poquitito inclinada. Entonces, acá es donde yo le voy a empezar a pasar estos sets. Se trabaja por lo general en diferentes calidades, ¿por qué? Porque hay diferentes conexiones a internet, hay diferentes resoluciones de cámaras y demás. Entonces, siempre se pasan, digamos que, diferentes sets de datos, en este caso serían imágenes, para poder mejorar la calidad de la respuesta del servicio cognitivo de la aplicación. Okay, bueno, muchísimas gracias. Creo que fue una presentación de gran valor para todos. Muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación y profesionalismo. Le damos las gracias a todo el público por haber participado en el día de hoy y los invitamos a continuar participando en el resto de los eventos. A las 10 de la mañana tenemos otra presentación, así que por favor no falten. Muchísimas gracias, Ivonne, y esperemos verte en un próximo evento. Gracias. Gracias a ustedes.